segundo día de Wimbledon y primera aparición de Kate Middleton en la competición de tenis. La princesa de Gales ha arrancado una semana de lo más importante, pues este miércoles se celebrará en Edimburgo la coronación escocesa de Carlos III, con su asistencia al acto en el que se ha rendido homenaje a Roger Federer, con el que recientemente protagonizaba un simpático vídeo sobre la importancia del deporte en los más pequeños. También ha disfrutado del partido que ha enfrentado a Deborah Evans contra Daria Saville. Como patrona de All England Lawn Tennis y del Croquet Club, es habitual que la esposa del príncipe Guillermo se deje ver en varias ocasiones en Wimbledon, regalándonos siempre grandes looks, como el elegido este mismo martes, con guiño incorporado. Empezaremos el análisis por la blazer, en verde pastel y que pertenece a Balmain, una firma que se estrena por todo lo alto en su armario. Nos encontramos ante una chaqueta realizada en crepé verde pistacho, como se extrae de la web de la firma. Presenta silueta entallada, doble botonadura en blanco y pequeños botones en el puño, cuello del mismo color y bolsillos externos. Valorada en más de 2.000 euros, la blazer pertenece a una temporada pasada, por lo que ya no está a la venta, aunque hay muy similares en Balmain, pues se trata de una pieza muy icónica de la maison francesa. Kate la ha combinado con una falda plisada blanca, que nos recuerda a las que lucen las tenistas. Debajo de la blazer de Balmain se intuye un top lencero blanco a juego con la falda. La princesa ha elegido también complementos blancos para redondear su look, salones de Jimmy Choo y un bolso de Mulberry con solapa exterior delantera y asa corta. Kate ha escogido unos pendientes de perlas que le daban un toque de elegancia al look. Son de la firma Sila y, aunque no lo parezcan, son bisutería, pues su precio es de 50 euros. Por supuesto, no faltaba su querido anillo de compromiso, que perteneció a Lady Di. Un diseño con un gran zafiro de Ceilán en el centro rodeado por 14 diamantes. Kate ha tenido que ver parte del partido entre Katie Voulter y Daria Saville bajo un paraguas con los colores de Wimbledon, los mismos que llevaba en el pin que colgaba de su chaqueta. A pesar de la lluvia, la princesa no ha perdido la sonrisa y la hemos visto compartiendo confidencias con Deborah Evans, una extenista británica y ejecutiva deportiva.